Demasiado tarde. No mucho. Aquí es una parte de la Casa del Arte de Gradas, ¿no? Y ahorita vamos a subir allí al cerro. Ella me recuerda cuando nosotros subimos al monte Tabot, en Israel. Yo fui con unos tacones. Pero no era un poquito más alto. Son millonarios. Porque uno no está robando, uno solo está ganando por esto. No, sí. Realmente. Ahí vamos, súper bien para arriba. Ya casi llegamos. Las ancianitas. De bajar para abajo. De bajar para arriba y subir para abajo. A la señora el esposo le quitó la cartera, ¿te diste cuenta? Todo bello. Sí, le quitó la carta del hijo. Sí, porque allá va mal, pobrecita. Es que esta sí, tiene los tacones y está luchando. A ella no le dijeron. Ella está luchando. No voy a coger más el pelo que el hijo. Entonces, ¿sí te parece que es una caminata? Bandas y los tipos que controlan las bandas es que aparecen con unos carrazos. Pues de pronto, no sé. Eso no ha pasado tanto aquí, ¿no? Hasta ahora no se atreven. Pero... Espérate, te tomo fotos con ese. Es que se me olvidó, bueno, antes siempre tenía el costumbre de cuando salía a la ciudad siempre traer un montón de semillas. ¿Para los pájaros? Sí, para los pajaritos. Y últimamente a las espaldas está la ciudad de Graz, una parte, ¿no? Sí, es gústico, sí. Y tiene buenas cosas. Aquí, que se viene. Colombia, que ahí es el famoso Jumbo. Jumbo es ese. Chileno. Ajá.
Y creo que fueron los chilenos los que se llevaron la franquicia de IKEA. ¿Ah, sí? Sí, ellos son, sí, y Chile. Con algo yo... Este es Rudolf Hans Barsch. ¿Qué dice ahí? El nombre me parece conocido, pero no ¿quién sé. Es? Es un poema, uno que escribió poemas, libros. Ah, es un poeta. Poeta. Poeta, así. Ah, como ciudadano de honor. Entonces nos encontramos ahí estamos. Aquí en el castillo, en la fortaleza, ¿cómo se llama? El castillo del cerro, el cerro del castillo. El cerro del castillo. En alemán, Schlossberg. Deja que yo hable. Sí, está bien, los tres podemos hablar. A ver. Y con la vista hermosa. Vamos a tomar un vino caliente, aunque no está haciendo frío, salió el sol. Y ellas dirán, pero ¿y dónde está a nosotros? No, el sol está aquí. Ay, no, Paraguay, se estaba lloviendo mucho. Sí, ahí está bien. Entonces, ¿qué ahí era aquí? ¿De Castle? Schloss, ¿de Schloss en alemán? De Schloss. Schloss. Ahí, ya cambia. Los alemán. Castillo, pía que se la mata. El alemán está severo. Se está defendiendo en alemán. Pero, ¿sí? Sabes que tienes una pronunciación exacta. Uy, lo mejor, pronunciación en alemán. Sí, sí. Ah. Va